Volvimos. Así bien contentos, bien felices porque Caro está con nosotros. Muchas bienvenida. Gracias. Buenos días. ¿Cómo están, chicos? Bien. Muy bien. Gracias. Cocina llena. Me da una felicidad verte, fíjate. Ay, yo pues, sé que voy a comer gracias. Algo bien rico. Muchas gracias. ¿Y qué nos vas a hacer? Bueno, hoy vamos a hacer un pan francés que está relleno. Seguimos con el mes del niño, ¿verdad? Entonces sí. Esto es un desayuno que a los niños les encanta. Y es muy fácil de preparar. Van a ver que en un ratito van a tener un rico desayuno. Es que luego, Caro, la gente se imagina pan francés. Bueno, pues bueno, ¿a qué restaurante voy a ir? ¡Qué bárbaro! ¿En cuánto me va a salir? Carísimo, claro, ¿verdad? Que no. Y van a ver que lo vamos a presentar de una manera súper bonita que pues va a llamar también a los sentidos, ¿no? Entonces, vamos con los ingredientes. Son ingredientes muy sencillos, muy fáciles de conseguir. Ok, ya está acomodando nuestro camarógrafo, señor Jorge. El aquí fuerte para Camacho. Que vaya haciendo... Para hacer la toma especial y que aparezcan los ingredientes en pantalla, por supuesto. Ahí está, chicas, nada más la toma, se ven. Y es un huevo. Media taza de leche. Una cucharadita de vainilla. Una barra de pan blanco. Medio queso crema. Un cuarto de taza de mermelada de fresa. Aceite común. Media barra de mantequilla. Un cuarto de taza de azúcar. Una cucharada de canela molida. Y para preparar fresas y hojas de menta. Decorar, para amiga. Decorar. Decorar. ¿Y qué dije? Para preparar. ¿Y cómo era? Para decorar. ¿Y qué dije? Ahí tienen pantalla, señora. Ok, muy bien. Bueno. Usted le dale bien. Ok, ahora sí, manos a la obra, ven. Manos a la obra. La verdad que esto es muy sencillo. Tenemos que hacer diferentes pasos. Lo primero es que, bueno, nuestro pan, esto es una idea, ¿verdad? Usted en su casa lo puede hacer de la forma que a usted más le parezca, ¿verdad? Pero bueno, entonces aquí el pan, para darle una forma bonita, aquí tengo un cortador de galletas. Entonces lo que vamos a hacer es que nuestro pan lo vamos a cortar, pues para que tenga, que agarre esa formita, ¿verdad? Okay. Entonces ya le vamos a quitar los excesos y así le vamos a hacer con todos nuestros panes. Como en este caso lo vamos a hacer relleno, entonces para hacer uno vamos a ocupar lo que son pues dos panes, ¿verdad? Panes, okay. Entonces, bueno, vamos con el otro. Como con nuestro cortador, vamos a cortarlo aquí con fuerza. Oye, Caro, pero el cortador de galletas, digo, no tiene filo, ¿verdad? No tiene filo, o sea, mi hijo me puede ayudar a hacerlo. Sí, claro, esto es de plástico. Que independientemente. Entonces, es por eso que los niños nos pueden ayudar a eso. Bueno, en esta ocasión tú lo estás haciendo así porque pues tú eres muy detallista, pero puede ser cuadradito, ¿verdad? Lo podemos hacer pues todo cuadrado, ¿verdad? Entonces, ¿puedo mostrar? Claro, sí. A ver, nuestra modelo oficial, Fátima, va a modelar el cortador ahí. Oye, Hernán, ¿qué? Pero como modelo, hombre, a tu cámara. Pues me están enfocando. Oye, Hernán, me imagino a tu hijo porque te dijiste, o sea, me puede ayudar mi hijo y tu hijo en la casa, pero yo quiero jugar karate, no quiero hacer pan francés, sí. Papá. Yo quiero estar en Let's Box. Claro, para niños, por ejemplo, se podría hacer uno en forma de un cohete. Una forma de un corazón, una estrella. Pues el cortador que tengan en su casa, ese es el que pueden hacer. Bueno, entonces aquí ya tenemos nuestro pan, que ahí lo vamos a guardar porque ahorita lo vamos a ocupar. Okay. Después, lo que vamos a hacer, nuestro pan lo vamos a sumergir con esta mezcla, que es la leche, le vamos a poner el huevo. Un huevito. Y le vamos a poner lo que es, aquí yo ya la traigo medida, es una cucharadita de esencia de vainilla. ¿Verdad? Muy bien. Y entonces esto lo podemos batir con un tenedor, que también los niños nos pueden ayudar. Claro. Bueno, pues aquí yo ya tengo un globo, que es mucho más fácil. Y bueno, esto, pues la vainilla le va a dar un sabor súper rico. Y esto nos alcanza para varios panes, ¿verdad? Pues porque sí, nada más eso nos sumergir. Van a alcanzar. Sí, ahorita yo nada más que corté dos, pues por el tiempo, pero esto nos va a alcanzar como para unos seis panes, ¿ok? Muy bien. Entonces ya tenemos aquí nuestro huevo, ya nada más que no lo veamos. Que es el huevo completo, ¿verdad, Caro? Sí, huevo completo con la clara y con la yema, la leche y la vainilla, ¿okay? Entonces esto ya está listo, lo reservamos y es lo que vamos a utilizar para bañar nuestro pan. Muy bien. Después, cuando salga nuestro pan de freírlo, que ahorita les voy a decir cómo, lo vamos a bañar con una azuquita y pues para que tenga un saborcito más rico le vamos a poner canela, ¿verdad? Entonces lo que estamos haciendo es para tener todo listo para que en cuanto salga, ya sea rápido. Ajá, ¿verdad? Entonces aquí lo vamos a batir un poquito para que se integre bien. Si le gusta mucho la canela. Es canelita recién molida. Canela fina. Ándale, pues. Canela es, mira, nosotros en la casa tenemos un moledor de especias y te fijas que es un poquito más. Es lo mismo con el que se muele también el café. Pero es fresca, ¿verdad? Sí, es fresca. Sí, sale el olor. Huele café, Carito. Me dejaste en la misma duda, ¿verdad? Me dices que tienes un moledor de canela, de café, que es con el que se muele el café. Disculpa mi ignorancia, no sé con qué se muele el café tampoco.
O sea, me gasté las mismas, Carito, la verdad. Son unos aparatitos que venden así chiquitos, que por ejemplo tú compras las semillas de café. Muelen. Oh. Lo puedes hacer en la licuadora también. En la licuadora se puede hacer perfectamente así. Tú compra la ya molida. No te compliques. Yo por eso dije que mejor compraba el sobrecito ya bien molidito de canita. También, sí. Bueno, y entonces, a nuestro pan, como les digo, que va a ser relleno, le vamos a poner en una tapadera, le vamos a poner queso Filadelfia y en la otra le vamos a poner mermelada, la que ustedes gusten. Aquí traemos, esta es una mermelada casera. A mí me gusta mucho la crema de cacahuate. Ah, pues también puede ser, sí, claro. Excelente. Mira, para que esté mucho más untable, lo que vamos a hacer es que le vamos a poner 10 segunditos en el... Yo me encargo de eso. ¿Me ayudas, por favor? Eso es. Y en el inter le voy a ir poniendo aquí al panecito. Es como para aguadear la crema, el sí, queso sí, crema. Porque queso mira, crema. Si lo ponemos mira, así de barro, duro. Parezco barro de carne, chicos. Bueno, estamos ahorita en otra toma, ¿verdad? Si lo ponemos así duro, lo que puede pasar es que se nos rompa nuestro pan. ¿Está solamente 10 segundos? Sí, así ya, okay, nada más es para que quede untable. Bueno, entonces ya le ponemos todo que quede bien uniforme, rico, para que cada bocado tenga el saborcito, claro, ¿verdad? Listo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a poner el queso Filadelfia. Mira, muy ya quedó bien, mucho más untable. ¿Ves? ¿Ves? Te lo dije. ¿Ves? Sí, ¿ves? Sí, es cierto. Sí, cierto. No lo creía, pero sí es cierto. Sí, oye, ¿verdad? Me encanta la delicadeza con la que Caro utiliza un cubierto para una cosa y otro cubierto para otra. Le hubiera limpiado el mismo pan. La señora en su casa con la misma cuchara. Te voy a decir una cosa que yo haría en mi casa, si lo estoy preparando. Agarro el tenedor, le quito el exceso de mermelada con la lengua. Ay, no, para. Yo lo haría porque yo así la... Porque yo, tú te lo haces. Sí, pues mira, pero después, por ejemplo, si nos sobrara un poquito de queso Filadelfia y está embarrado con mermelada, pues ya no la tenemos que comer, ¿no? Porque pues después... Sí, ¿verdad? Sí. ¿Para qué desperdiciar? No, la comieron se desperdicia. Sí. A bueno, mí me entonces, enseñaron a no desperdiciar. Es nada más le pusimos mermelada de un lado y Filadelfia de otro. Entonces vamos a hacer como un rico sandwichito. Okay. ¿Ok? Que las partes que están untadas queden por adentro. Listo. Entonces ya tenemos nuestro... pan francés, listo. ¿Ya? Ya se habrá prendido aquí, amiga. Sí, ya está prendido. Sí, entonces, en un sartén que esté calientito, vamos a acercarnos todo lo que vamos a utilizar. Esto, este es nuestro, lo que lo vamos a bañar, que es la leche, la vainilla y el huevo. Entonces, en nuestro sartén calientito, primero le vamos a echar unos cuadritos de mantequilla, ¿verdad? Para que esté bien rico. Que será como una cucharadita, ¿verdad? Sí, más o menos. La mantequilla se quema muy rápido. Para evitar eso, le vamos a echar un chorrito de aceite común, que este es aceite de... ¿Vegetal? Sí, vegetal o de maíz. Oye, qué buena técnica, ¿eh? Ajá, entonces ya con eso vamos a nuestro panecito que ya está aquí listo. Sí. Lo vamos a bañar rápidamente. Porque es un panecito limpio. No, definitivamente. Ni yo tampoco. Lo vamos a bañar con las manos bien limpiecitas. Es nuestra... Siempre nuestras manos son la mejor herramienta, ¿verdad? Entonces lo bañamos rápidamente aquí con esto y ya lo vamos a poner aquí en nuestra mantequilla. Excelente. ¿Verdad? Ya que esté calientito. Ahí, listo. Entonces vamos a esperar para dorarlo por los dos lados. Y en cuanto salga, lo vamos a bañar con la azuquita con y la azuquita y con la canela. ¿Verdad? Oh, entonces la azuquita y con la canela es después. Sí, la azuquita y la canela es hasta después para que quede así bien bañaditos. Y por ejemplo, en su casa ustedes, el pan francés normalmente es simple, es sin relleno. Entonces, pues lo único que hay que hacer es que el pan lo bañamos en nuestra mezcla de leche con vainilla. Y ya después lo freímos, ¿verdad? Pero pues este es un plus que le podemos poner así para que quede Carito mucho más rico. Sí, no, ajá. Entonces, bueno, vamos a esperar. A mí me gusta más como lo está haciendo Carito. Sí. Sí, pero oye, me relleno con mantequilla, perdón, con fresa, mermelada. Listo. Entonces, aquí le vamos a poner la vuelta. Como ven, queda con bastante mantequilla. A que se dore un poquito. Y... ¿Le subo más? Sí, le subimos un poquito. Es que no quería que se me quemara la mantequilla. Pero ahí está. Y ya espera eso es nada todo más a que se dore y pasarlo después a la azuquita con canela. Así es. Y yo aquí ya tengo unos que ya están listos para que a la hora que lo deguste no se quemen, ¿verdad? Y claro, pues como ven, entonces lo pueden hacer pues con mantequilla de maní, con mermelada de la que ustedes quieran. Con Nutella también. Ay, con Nutella, qué bárbaro. Con Nutella quedaría muy rico. Entonces ya que de los dos lados esté doradito,
lo escurrimos un poquitito para que se le escurra la mantequilla y entonces ya lo vamos a bañar aquí. Nos tiene hipnotizados sí, todos. Qué cosa tan más rico, fácil, divertido, nutritivo. ¿Te apago la estufa? Sí, por favor. Listo, entonces aquí ya está. Cuidado. Ah, qué rico huele la canela. No, cada que la mueves. Está delicioso. Le vamos a bañar con la canela, ¿verdad? Ahí, para que quede todo bien, bien cubiertito. Este es como que el secreto del pan francés, ¿no? Que quede bien cubiertito. Y claro. Aquí, para quitarle un poquito el exceso de mantequilla, lo que vamos a hacer es que tengo aquí un platito o cualquier cosa con un papel absorbente, ¿verdad? Entonces, okay. Todo lo que esté de más, eso no lo va a agarrar. Excelente. Y listo, aquí ya lo dejamos y ya tenemos nuestro pan francés listo. Claro. ¿Verdad? Perfecto. Entonces, sencilla, bueno, vamos. Rápida. Y estoy casi segura que deliciosa. Deliciosa. Vamos a la parte más rica, ¿verdad? Sí. Que es la probada. Entonces, bueno, para eso Fátima ya se apuntó, ¿verdad? Aquí en nuestro panecito, por ejemplo, lo podemos decorar si tienen frambuesas o algo que haga como un contraste de color. Las fresas que conseguí están muy grandes, entonces, pues como verán, nada más le puse la puntita para que quedara más bonito. Y aquí son unas hojitas de hierbabuena fresca. Ándale, pues. Y miren qué padre, queda como una florecita súper bonita, muy tierna, que a los niños les va a encantar comerse eso. A las niñas. ¿Verdad? ¿Y es hierbabuena entonces? Sí. Y es comestible también, ¿verdad? Sí, claro, sí, es hierbabuena de la cosecha. De la ¿cómo es? Ay, sí, los expertos, ustedes dos, Sí, son una... ¿Puedo ya, Carito? Claro, puedes ya probar. Fátima tiene como 15 minutos ahí. Sí, aquí tengo el tenedor en la mano desde hace ratito. Pero pues nuestro Jorge Heiss. Tú prueba. Tú George prueba. A la entonces izquierda. Aquí están estos que ya están terminados. Ya más bueno. ¿Por qué te preocupas? Pero qué bonitos están, ¿eh? No te y los comas. Sí, sí. ¿Y por qué? Y lo pueden hacer de la forma que quieran, ¿verdad? Entonces esta es una idea muy rica. Fácil, ¿verdad? ¿En cuánto tiempo hicimos uno? Súper rápido, ¿no? Ese ya no está, Fátima. Ya no está calientito. ¿Qué tal? Entonces, ¿qué tal es está? Tiene pues todo el sabor, ya está dulcecito, con un vaso con leche, sí. Quedaría muy bueno. O con un cafecito, ¿verdad? Para los adultos. Sí. Pues, ¿qué crees, Caro? Yo ya tengo mi cafecito. Yo ya tengo mi cafecito nada más esperando. De completarlo. No, ¿qué tal? Caro, muchas rico, gracias. ¿Verdad? Los tres están deliciosos, obviamente. Necesito tres. Bueno, con permiso, ¿verdad? Mami, yo sé que tú hiciste la receta, la copiaste en la casa, así que me la vas a hacer. Ay, sí, ¿verdad? Lo que les iba a decir que también si llegaron un poquito tarde y les faltó un ingrediente o así, en la página de Hierbabuena en el Facebook ya puse la receta, entonces para que entren y vean así la receta y el procedimiento. Ok, entonces pueden buscarnos en Facebook por hierbabuena.cocina. Ahí perfecto, van a tener la receta completa. Carolina, bueno, pues muchas estamos gracias. Muy agradecidos por tu visita. Gracias por ese platillo tan delicioso que lo pueden hacer los niños en su casa. Claro, junto con sí. La mamá. Ah, ese es el punto, y para que cocinen juntos y se diviertan. El helado sabe muy rico. ¿Gustas? Muy claro rico. Que sí. Carito, muchas pero gracias. Desde Fátima. Lo siento, pero no te estoy invitando. Vamos a un corte comercial. Bueno, muchas gracias. Regresamos. Regresando el doctor Steven Backman aquí totalmente en vivo en Ritmo y Salud. Sí. Yo como. Sí, estoy.